Son cada vez más personas que quieren aprender a crear contenido en redes sociales, ya sea para monetizar ese contenido o promocionar sus propios productos. Y una de las barreras más grandes que me he encontrado es aprender a editar videos. Muchos programas tradicionales son bastante difíciles de utilizar, la curva de aprendizaje no es la más adecuada y adicionalmente son excesivamente caros. Hoy te quiero enseñar un programa bastante bueno con el que ya llevo algún tiempo editando. De hecho, tengo un canal aparte, es de mi esposa, para ser más claros, que utiliza este editor de video y funciona de maravilla. Si quieres conocer todos los aspectos de este editor, no te despegues de este nuevo video. Y el editor del cual les estoy hablando es el Movavi Video Editor Plus en su versión 2021. Hay algo importante y es que este programa es de pago, pero nos dará la oportunidad de probarlo durante 7 días. Si es que no nos familiarizamos, si es que definitivamente no pudimos aprender a editar ni siquiera con este programa, pues sencillamente no tendremos por qué pagarlo o por qué comprarlo. Pero si es así, el precio no es muy elevado, son alrededor de $30 si no estoy mal. Les dejaré el enlace en la descripción del video para que vayan y lo revisen ustedes mismos. Teniendo esto presente, vamos entonces a mirar las principales características de este editor. En este caso, supongamos que vamos a hacer un video sobre plantas. De hecho, si quieren ver ese video, también se los dejaré en la descripción de este para que de una vez vayan y den apoyo a ese canal. Entonces, arrastramos a la línea de tiempo los archivos multimedia que vamos a editar. En este caso son solo imágenes, pero aquí puedes tener videos, imágenes, puedes tener tus propios títulos y puedes añadir la música o incluso la narración que tú quieras. Luego de esto, entonces podemos añadir lo que son las transiciones. Es la primera de las funciones más básicas que vale la pena aprender. Y es que las transiciones nos permiten cambiar de una escena a otra de una manera muy suave. Lo mejor es que podemos tener una vista previa solo dando clic sobre una transición y mirar cómo sería esa transición. Luego la arrastramos en medio de dos imágenes o de dos videos y podremos ver así el resultado. Hay muchas, las que más me gustan son los fundidos, se ven bastante bien para mi gusto y pues simplemente ya es arrastrarlas al clip o a los archivos en los cuales quiero que se vea la transición como en este caso. De hecho, un detalle adicional es que este mismo video ahora está siendo editado con el Movavi Video Editor. Una de las funciones que también me gusta es la función de panorámica y zoom. Esta función nos permitirá hacer ese efecto de panorama en una imagen o en un video para que de esta manera destaquemos cierta parte de la imagen y se rellene todo el encuadre de la misma. Lo único que se hace para aplicar el efecto a la imagen o al video es arrastrarlo al clip y la flechita que va a mostrar la duración del efecto, pues la arrastramos. En mi caso me gusta hacerlo de principio a fin y vemos cómo se ve, en este caso, el panorama o la panorámica hacia abajo. También podemos hacer zoom para destacar o acercar una parte de la imagen o del video, lo cual es muy útil en cierto tipo de videos. La siguiente función que incluye este programa es la de editor de títulos. Ideal para nosotros añadir títulos o subtítulos a nuestros videos. En este caso de este video he puesto este título que se ve muy bien, me gusta mucho el efecto de movimiento que da. Editarlo es tan fácil como arrastrarlo a la escala de tiempo, ubicarlo en la parte del video donde queremos que aparezca y simplemente reemplazar el texto por nuestro texto. Otras opciones son cambiar la fuente, nos permite hacerlo, cambiar el color, entre otras opciones que trae el programa. Otras funciones y herramientas a destacar son, por ejemplo, la de recortar y girar, la de hacer ajustes de color, ideal para ponerle filtros a nuestros videos o imágenes, hacerle ciertas correcciones o darle un toque tal vez un poco más antiguo a ciertas imágenes, o simplemente para darle mayor universalidad a nuestras tomas en caso de que las hayamos hecho en diferentes momentos del día. Pero bueno, y que ahí si quieres hacer un video rápido, que sean solo transiciones, tenemos esta función de efectos de transición automáticos en el cual le podemos elegir qué transiciones queremos que vayan. En este caso, si queremos que vayan todas las del grupo de los fundidos, las ponemos, podemos colocar la duración de la transición, si se la aplicaremos a todos los clips o a los clips que están seleccionados, la duración como tal de los clips que queremos,
todo esto se ajusta y al aplicarlo de esta manera ya tenemos un video hecho de manera casi que automática con sus transiciones para que el recorte se vea muy bien. Adicionalmente, si queremos trabajar con mayor comodidad, podemos ajustar el zoom de la línea de tiempo para mirar más de cerca o más de lejos un clip o varias imágenes. Aparte de agregar cualquier video o imagen, también tenemos la posibilidad de añadir música a nuestro video, música de fondo, o incluso podemos descargar de la misma música de la biblioteca de medios que trae Movavi totalmente gratis, música sin copyright. De todas formas, siempre podemos buscar en nuestros archivos la canción que queremos ponerle de fondo a nuestros videos, la arrastramos a la línea de tiempo como vemos allí y ya tenemos la canción. Luego de esto podemos ajustar el volumen de la canción. También si queremos que suene un poquito más suave a la entrada y a la salida, y también otros ajustes como la velocidad. Y si por alguna circunstancia necesitamos hacer un voiceover para ir describiendo el video, como en este caso que es un tutorial, solo seleccionamos el micrófono y empezamos la grabación. También podemos seleccionar el volumen que queremos que tenga el micrófono y si queremos que se vaya reproduciendo el video durante la grabación para ir describiendo lo que aparece en pantalla. Luego de haber visto estos principales ajustes, con los cuales vemos que es muy fácil utilizar este editor, ya nos queda exportar el proyecto y elegimos el formato, en este caso MP4, calidad alta, y le damos clic en iniciar y automáticamente se grabará nuestro nuevo video. Y bueno, de esta manera hemos llegado al final de este mini tutorial para aprender a editar en menos de 6 minutos con este programa de Movavi Video Editor Plus. Si te han quedado preguntas, no olvides dejarlas en la caja de comentarios. Y ya sabes, si quieres descargarte este programa, puedes hacerlo en la descripción del video. Obtendrás allí la opción de probarlo durante unos cuantos días y hacer tus mismas ediciones y darte cuenta de si es el programa que necesitas. Y así ya tú mirarás si lo compras o no. Finalmente, si este video te ha gustado, te ha parecido de utilidad, no olvides dejar una manito arriba. También puedes suscribirte a mi canal, es totalmente gratis, no te vas a arrepentir. Y no olvides que yo soy Juan y esto es un capítulo más del Profe Jorge y aprender es gratis.